Diego, ¿qué hora es? Hora de entrar a la clase. Parece que no vamos a poder entrar, weón. ¿Tú creí? Oye. ¿Mm? No vamos a poder entrar. ¿Y acá? ¿Tú creí? Debe haber alguna puerta secreta en este lugar. ¿De algún truco? Sí, ya se desquita. No. Ya, ahora, a ver. ¡Ven aquí! Vamos, entra. ¿Lo está escuchando? ¿Y por qué no le ponen llave a las demás en vez de ponerle sillas? Porque es más demostrativo y lucrativo. Van a dejarme darle con la... Y ahora vemos como él está vivo, caminando entre los muertos. Espérate. Caminando entre los vivos. Él, cuando resucitó, fueron a dejarle incienso a su tumba. Y unos ángeles le dijeron a él... Cuando nací, me dieron incienso. No, y cuando moriste también te llevaron incienso. Y de repente, y cuando te fueron a dejar eso para cuidar tu cadáver, unos ángeles le dicen... María, ¿por qué buscáis a los vivos entre los pollos? ¡No tengáis miedo de mirarlo a él! ¿Qué chucha, güey? ¿Tú? Yo vengo del futuro para evitar que te maten. ¿Vas a morir? Espera, si tú venís del futuro... y venía a salvarme, quiere decir que yo voy a morir ahora, entonces tú, yo del futuro tendría que estar muerto. Es una paradoja, es un error de continuidad espaciotemporal. Diego, cuéntame tu historia. Yo una vez vi un perro. Me cayó tan mal el perro, lo vi en el ojo era verde, de color calipso tipo azul. Entonces lo pateé y explotó en mi cara, así, pero ¡pa! Entonces tuve que llamar a un guardia y dije, ¡guardia! Y empezó a limpiar todo, y cuando estaba limpiando de repente empezó a vomitar. Diego, no te creo. Eres increíble. ¡No! Se arreglan, pues tienes que llegar de nuevo, pero... ¿Me estás grabando? ¿Hagamos un reality, weón? Ok, vamos a hacer un reality, pero no tengo que saber qué cámara cerca. Ya. No, no quiero saber. Oh, tengo que estudiar, porque yo soy una persona muy responsable. Oli. ¿Y hacia dónde vas? Yo voy a estudiar. Olvídense de la cámara. Es un reality. Es un reality, ¿es sí. ¿Es un reality? No, no, ni... ¿Qué pasa si miro la cámara? Entonces se echa a perder el reality. ¡Lo echó a perder! ¡No! No, ya, igual funciona. Ya, puedes mirarla. Ok, entonces no podemos mirarla. O sea, ¿podemos mirarla? Bueno, no la miremos. No hay ninguna cámara cerca. Y... Pero actúen con naturalidad. ¡Amigo! ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo han estado ustedes? Bien. ¿Y tú? ¡Súper bien! ¿Cómo te fue en el bar? ¡Yo jamás he ido a un bar! En serio, ¡jamás he ido a un bar! ¡Mentiroso! ¿Y bailaste para-para? ¡No conozco el para-para! Eso. Eso. Sí, bueno, ahora pasaremos a hablar con otra persona, sí. Hablemos con otra persona. Y el rey de ya comenzó. Ok, interactúen. Auxilio. ¿Video? ¿Por qué no reacciona como el resto? Ya, bienvenido a mi programa, El Mundo Curero X2. No, es letras. Su programa, ¿cachai? Sí. Sabe las letras y la... Ya. Está, letras. ¿Hola? Hola. ¡Oli! ¿Cómo están? Bienvenido a mi programa. Ya.
¿Qué harán ahora ustedes? No sabemos. No saben qué hacer. No sabemos hacia dónde iremos. ¿Y tú hacia dónde irás? ¿Podríamos decir que tiene una vida sin rumbo? Aunque fome. No, porque el rumbo se saca con la... Ya, vamos a ver el programa mucho más entretenido. ¡Vamos, vamos, Diego! ¡Cacha, weón! ¡Un zombie, weón! ¡Vamos! ¡Bueno, el zombie se fue por allá, weón! ¡Oh, ya sé! ¡Hago el video musical! Diego, ya sé. ¡Un zombie, weón! Diego, mira. Aparece detrás de ese árbol. Okay. Fue aparecer detrás de muchas... ¡Alto! ¿No nos siguen? Me están siguiendo, Diego. ¿No miras hacia atrás? ¿Qué? ¡Corre! Tiene una estatua de sal. ¿Sal? Sí. Verde. ¿Qué? O sea, que no estoy seguro de quiénes son. Voy a hacerles un zoom. No, ya, amo. No. ¿Quién eran? Creo que eran la Diana y su bololo. Ah, ya. ¿No tiene nombre? Es que ya me lo aprendí así. Ay. Ahora presentaríamos las nuevas instalaciones de El Robolis. Como verán, tenemos una instalación de Importálamos. Los cuales importaran el talamístico. ¿Importálamos? Sí, son para importar. Importamos cosas. Es muy importante. Exacto. Aquí tenemos este artefacto, que parece un interruptor, pero no es un interruptor. En realidad es simplemente la forma que teníamos de decir hola. Cuando viene ingresa la nueva persona, le cortábamos la luz. Pero no es un interruptor. Este es nuestro nuevo sistema de trenes. Claro, todavía faltan los trenes, pero están los controles. Ah, por supuesto, si algún día se portan mal. La caja. Y en el último caso, tenemos aquí nuestra nueva guillotina. Aunque nos falta la guillotina. Le faltan algunas cosas en el Rópolis. De hecho, la última vez que intentamos cortar la cabeza de alguien tuvimos que guardarla en algún lado, la dejamos acá adentro. Así que desde entonces no tenemos ventilación. Y este es nuestro nuevo refrigerador. Refricentro. Sí, es el refrigerador del centro. ¿Podemos ver la presión barométrica? Ah, supuesto. Aquí hay algo, ¿no? Porque está súper oscuro. La verdad es que no creo que aquí se vea mucho. No, de hecho no se ve. Bueno, en ese caso, como podrán apreciar, aquí tenemos el nuevo espécimen. Es el nuevo humúsculo que hemos creado. Oye, se ve bacán. ¿Cierto? Oye, ¿qué es eso? Espérate, no. ¡Ah! 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 ¡Ah